gracias. Muy buenos días nuevamente, licenciado Ramón Matute. Muy buenos días, Honduras. En efecto, me acompaña don Olván Valladares, analista en temas políticos. Importante consultarle en relación a este nombramiento de las autoridades de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las expectativas de este proceso? Bueno, buenos días, Ramón. Buenos días al pueblo hondureño. Mire, estamos a las puertas de una gran encrucijada, y esto por la irresponsabilidad punible de la directiva del Congreso y del grupo que está controlando, aunque no tiene el poder de acuerdo con la Constitución de la República, y no ganaron la mayoría en el Congreso, pero han hecho todo lo posible por manipular precisamente la ley y desvirtuar lo que está establecido en la Constitución. Pero las repercusiones se están viendo ya desde ahora. Nos aproximamos a la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes. Eso requiere la intervención del Congreso. Si distorsionan la ley y no mandan y pretenden nombrar sencillamente con 9 personas y distorsionan la ley, posteriormente vendrá la necesidad de elevar a rango de general a las personas que han sido escogidas en los como comandantes de unidades. Eso va a trastocar precisamente el orden jerárquico, las promociones que vienen detrás y que han estado luchando por años para alcanzar las posiciones más altas dentro de la estructura militar. Viene también el problema de la amnistía tributaria, viene el problema de la amnistía migratoria, vienen una cantidad de problemas que estas personas las están arrastrando. A ver qué pasa en enero, y en enero qué va a ocurrir cuando venga la elección de la Junta Directiva del Congreso. Van también a distorsionar la ley y van a elegir a reelegir la Junta Directiva en este momento, que funciona con el bochorno y el desprecio y la objeción de todo un pueblo. ¿Lo van a hacer? Eso es la gran pregunta que se hace. Pero aparentemente la ley ya no cuenta, la ley ya forma parte de una cesta de basura, es ofensivo, y por todo ello son millones de lempiras los que se están erogando diariamente para sostener un Congreso que está incumpliendo con los deberes de los funcionarios. El deber de los legisladores, el deber de los diputados es acudir a las sesiones de acuerdo como le estipula la Constitución y emitir leyes, no estar en esta francachela ni estar precisamente en esta disputa que no se puede comparar con disputa de nadie, porque es una disputa ofensiva al pueblo hondureño. Brevemente le consulto, vemos que luego de que la presidenta pues nombre a las autoridades del Estado Mayor Conjunto, debe de ser el Congreso Nacional que los ratifique. ¿Cómo quedarían entonces? Mire, históricamente así ha sido. Yo, de acuerdo con la experiencia mía en el Congreso durante muchos periodos, me tocó asistir a la elección, por ejemplo, de en aquel tiempo de jefe de las Fuerzas Armadas y posteriormente al Estado Mayor Conjunto. Pero siempre el Congreso ratificó, pero ahora es que se inventan, se sacan de la manga de la camisa y están distorsionando las leyes e interpretando la Constitución y las leyes a su antojo. Eso no puede ser. Y no le estoy culpando solo a este gobierno, porque ya anteriormente presidentes trastocaron el escalafón, el orden ascendente de las promociones, y eso provocó precisamente una cantidad de problemas dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué tenemos que provocarlos en este momento? Y quiero terminar con esta frase. Mire, en la historia a Napoleón se le advirtió, el gran Napoleón Bonaparte, se le advirtió que para evitar la desestabilización y la incomodidad de sus tropas, se le dijo, no se sienten las bayonetas. El único consejo que le damos es usted, en otras palabras, no abuse del ejército, no abuse de sus fuerzas armadas. Y Napoleón lo abusó y terminó en la isla de Elba exiliado. Entonces, sin ánimo de desearle lo mismo a este gobierno, pero con el afán de que se encarrile precisamente donde le manda la Constitución, así es que estamos esperando a los hondureños que en estos 2 años volvamos al redil y hagamos las cosas como deben ser. Bueno, muchas gracias a don Olván Valladares. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios principales.